¿Quién iba a trabajar llevando esa arena si lo manda todito para Haití? Entonces, si te llega a dar un golpe a ti, ese golpe a yo mismo, yo lo doy. Claro, lo latimismo, porque casi todos los dominicanos están ligados con haitianos. Casi todos ellos. Sean todos bienvenidos a un video más. Me hago pasar por haitiano con un haitiano que estaba trabajando en una construcción cargando una arena, señores. Y ustedes van a escuchar las palabras que dijo este hombre de los dominicanos. Lo bien que este hombre se expresó de los dominicanos. Ustedes saben que los haitianos vienen a República Dominicana porque en su país la situación está difícil. Y entonces corren a República Dominicana porque aquí la situación está mejor que su país. Al igual que muchos dominicanos que corren a Estados Unidos, se van por México, todo ese trayecto de México y llegan a los Estados Unidos. Muchos van a Puerto Rico buscando mejor vida, buscando mejor situación. Eso pasa también con los haitianos. Entonces, señores, ¿qué ustedes opinan de esto? Señores, lo dejo con el video. Usted, sí. Vamos a suponer, todos los dominicanos son haitianos, siempre nosotros somos ligados. Sí. Entonces, si te llega a dar un golpe a ti, ese golpe a yo mismo, yo lo doy. Claro, lo latimismo, porque casi todos los dominicanos están ligados con haitianos. Casi todo ello está privado. ¿No es verdad? Como matrimonio. Sí. Es verdad. Pero la gente bruto no piensa así. La gente bruto no piensa así. No. Dice que es mentira. Ah, pues hace algo. Se pone a pensar, ¿qué yo hago así? No, hay que pensar antes de. Y Torito está hablando, yo veo muchos videos de que quieren mandarlo a Torito para Haití. Si lo manda a Torito para Haití, ¿quién iba a trabajar ahí? Entonces, hay que pensar todo eso. Todo hay que pensar, ¿no, verdad? Sí, hay que pensar todo. Porque la gente tiene que pensar, ¿quién iba a trabajar llevando esa arena? Si lo manda a Torito para Haití. Si sí, haitiano lo que viene a este país a trabajar nada más. Sí. Sí, así. A tirar para adelante. No, nosotros siempre, ¿dónde están nosotros? Siempre para trabajar. Ya pasa buen día, mi hermano. No, queda igualmente. Sí.